Mis amores, espero que se encuentren muy bien en el día de hoy y en este video estaremos hablando sobre cómo acentuar tus curvitas. Y sí, vamos a estar hablando sobre muchos consejos y tips que te van a ayudar a marcar mucho más tus curvas, que tu cinturita luzca más pequeña, que tus caderas más anchas. Así que quédate hasta el final del video porque cada tip te va a servir muchísimo. Ver todo este video porque te aseguro que algo de eso te va a servir. Ando súper trabado y te olvidé. El primer truquito para que nuestras caderas se vean así como más anchas, nuestras pompecitas, nuestras pompitas se vean como más. Lo número uno que te voy a recomendar es que utilices pantalones con bolsillos. Y que no sean bolsillos simplemente así, bolsillos así pegados, sino como ese tipo de bolsillos que son como más gruesitos. Automáticamente va a dar la impresión de que tu cintura es más pequeña y tus glúteos obviamente un poquito más anchos, ya que esto te va a dar un poquito de bulto. Es utilizar una camisa enredada a la cintura. Este es un tip que me encanta compartírselo porque tiene muchísimos beneficios. Y uno de los beneficios que tiene este consejo es que automáticamente va a aparentarte como si tuvieras unas pompodas. Porque ustedes saben, como la acumulación de la tela atrás, en la parte de atrás, como que automáticamente se ve grande y bien apretadito la cintura, se ve la cintura más estrechita. Entonces todo ese conjunto hace que se vea todo, o sea, como así. Obviamente no vamos a dejar de olvidar de que todo esto también es importante practicar un poquito de ejercicios. Ahora, ¿qué ejercicio debemos practicar para anchar nuestras piernas y este tipo de áreas? Como los glúteos, las piernas, las caderas y obviamente uno de los más completos son las sentadillas. Así que te recomiendo que empieces la primera semana con una serie de 50 sentadillas, luego aumentes a 70, 80, 90, 100, hasta puedes hacer 200 en una serie. Obviamente vas a dividir las series de 25 en 25. Esto te aseguro que te dará un efecto muy rápido, que vas a notar el momento como todos tus músculos se empiezan a poner tonificados, se ve súper lindo y tu cuerpo obviamente te lo va a agradecer muchísimo. Cualquier actividad física para tu día a día es muy bueno. Otro de los ejercicios que son muy buenos, aparte de las sentadillas, es agregar un poquito de peso. Puedes tomar alguna bolsita de arroz, algún galón de leche. Todo esto va a ayudar muchísimo a que este tipo de músculos aumenten y obviamente tu cuerpo vaya tomando un cuerpo más anchito en la parte de abajo. Aquí te traigo mis 6 ejercicios favoritos. El primero es la sentadilla clásica. Puedes hacer 3 sesiones de 25 repeticiones. Siempre aguanta de 2 a 3 segundos cuando llegues abajo. Trata de bajar lo más posible sin necesidad de cruzar tus glúteos con la rodilla. De esa forma, como te lo muestro en la diapositiva. Recuerda que no soy profesional, pero te comparto mis truquitos. Ahora, la número 2, y es súper buena sobre todo para quemar y agrandar nuestras caderas, es ese tipo de sentadillas tipo saltitos de rana, les digo yo. Pero son muy sencillos y trata de hacerlos llegando hacia abajo. Y si puedes aguantar 2 segundos en cada vez que llegas hasta abajo, es mucho mejor. Ahora, esta funciona muy bien para levantar nuestros glúteos y caderas. Y es cruzar nuestras piernas. Así de sencillo. Cruzamos, llegamos hasta abajo y haz las repeticiones y sesiones que te pongo en la diapositiva. Pero puedes ir avanzando según tu preferencia. Puedes aguantar de 2 a 3 segundos cuando estés abajo para un mayor efecto. Ahora, esta es súper buena para mejorar tu cintura, para mejorar tu entrepierna y para mejorar el área de afuera de tus glúteos y cadera. Puedes recrear las sesiones que te pongo en pantalla. Esto vamos a hacerlo tipo cardio HIIT, vamos a hacerlo rápido, en movimiento, con mucha energía. Y vamos a tomar un palito de escoba o lo que tengamos a mano y vamos a contar hasta 100. 1, 2, 3, 4, de lado a lado. Puedes contar 50 de un lado y 50 del otro, lo que suman 100. Ahora este otro tipo de cardio HIIT, vamos a hacer 30 repeticiones de sentadillas súper rápido. Tip que te voy a dar para que se vea así más curvilínea tu cuerpo
es las faldas en forma de A y a la cintura. Este tipo de faldas en forma de A a la cintura va a hacer que nuestra cinturita se vea súper estrechita y automáticamente el vuelo o la forma de esta va a ser como si tuviéramos más caderas y más pompas. Este tipo de faldas te van a encantar y son un clásico, así que no te preocupes en comprarla, que no va a pasar de moda nunca. Otro truquito, chicas, y vamos a jugar un poquito con el efecto visual, y es utilizar prendas claras para abajo y prendas oscuras para arriba. Automáticamente tu parte de abajo se va a ver como más grande y la parte de arriba como más estrecha. Entonces va a aparentar de que tenemos más volumen en el área de las caderas, las piernas, los glúteos, y te va a dar un efecto súper bonito y estilizado en la parte de arriba. Este es un truco que yo utilizo muchísimo y por eso muchas personas piensan de que yo tengo cintura y tengo caderas, y no, son trucos. Chicas, es utilizar moldeadores o lo que son este tipo de fajas que vienen como con pantaloncillo. Hay algunas que tienen la forma de nuestro cuerpo o el cuerpo que deseamos. Entonces automáticamente nos va a ayudar a que nuestra cintura se vea más anchita, dando la apariencia de que nuestras caderas se ven mucho más anchas, y automáticamente vas a tener un efecto muy deseado. Otro tip para mis chicas que sabemos que quieren subir de peso, que son muy delgaditas y quieren subir como un poquito más en masa muscular, y es comer carbohidratos saludables. Automáticamente con un poco de ejercicio como las sentadillas, que vayas al gimnasio, que practiques algún deporte, y comiendo carbohidratos saludables, tu cuerpo te lo va a agradecer muchísimo. ¿Cuáles son los carbohidratos saludables? Pues te voy a dejar una lista aquí o en la cajita de descripción. Consejo es algo muy personal que les recomiendo, que antes de tomar este medicamento, que no es malo, se ha descubierto por muchísimos investigadores que no es para nada malo, pero únicamente lo pueden tomar si consultan antes con su médico. Esto yo lo tomo cuando voy al gimnasio, cuando practico deportes, solo cuando practico deportes, nunca lo hago. O sea, nunca me lo tomo como un suplemento dietético diario porque no hace ningún efecto, solo cuando hacemos ejercicio. Así que si hacen las sentadillas, si van al gimnasio y ese tipo de cosas y quieren aumentar aún un poquito más sus muslos o sus piernas, o en este caso sus glúteos, pues este medicamento es muy bueno. Es una vitamina, no es un medicamento, pero honestamente, chicas, les digo que por favor consulten con su médico antes. Y es la creatina. A mí me gustaba mucho tomar creatina al principio que empezaba en el gimnasio. Tomaba bien poquita dosis, muy poquita dosis, chicas. No hay necesidad de tomarse una gran dosis de eso. Bien poquitica, solamente para estimular un poco el cuerpo. Y este fue el tip, como el tip peligroso del día. Pero no es peligroso, chicas. Solamente traten de buscar un poquito más de información acerca de esta vitamina. A mí nunca me ha hecho ningún tipo de efecto secundario. Todas las personas que conozco que la consumen y la han consumido, pues tampoco. Así que yo nunca le voy a recomendar algo que las pueda dañar, pero me gusta recomendarles de que vayan siempre con su doctor antes de tomar cualquier vitamina. Chicas, son los vestidos o faldas bandage. Este tipo de faldas aprietan mucho la cintura, lo que automáticamente va a dar la impresión de que tenemos unas caderotas y unas piernotas. Estos vestidos se los recomiendo así, mira, muchísimo, los van a amar. Consejito que también lo van a adorar muchísimo, y son las faldas, chores, vestidos que tienen este estilo cancán o este estilo de pelucitas, pelitos. Se ven muy lindos y dan mucho volumen al área que queremos resaltar, que en este caso sería el área de las piernas, el área de los glúteos. Y obviamente la cintura no se va a marcar mucho, así que siempre te recomiendo que si no te interesa que tu cintura se vea anchita, no importa, pero si quieres que tus piernas se vean mucho más anchas, o en este caso tus caderas, te recomiendo que utilices lo que serían faldas y shorts. Esto te va a ayudar muchísimo que se vea súper grande todo el área de abajo y así súper cute. Otro consejo
consejito que te va a encantar es utilizar faldas o chores de lentejuela. Y ahora están muy de moda, como ya sabemos, estamos con el tema de la Navidad. Y ya saben, están muy de moda como estamos con el tema de la Navidad. Quedan súper lindas y ya saben, no dudes usarlo en esta temporada. Automáticamente, como las lentejuelas son de brillos, los brillos van a resaltar y van a traer toda la luz, haciéndolo lucir con más dimensiones y más grandes el área que queremos que luzca más curvilínea. Así que este truco te va a encantar y me lo vas a agradecer muchísimo. Esto fue todo, espero te hayan encantado todos estos truquitos y te hayan ayudado muchísimo a poder resaltar tus curvitas solo como a ti te gusta. Recuerda una cosa muy importante, no importa la forma que tengamos, lo importante es amarnos tal cual somos. Tú eres preciosa o precioso de la forma que eres, no hagas caso a la gente ni lo que te digan, tú eres una muñeca y un muñecón. Así que olvídate de lo que digan la gente, pero es muy importante que tú te sientas cómoda y siempre es bueno lucir un poquito mejor para nosotras mismas, nunca para nadie en especial. Y bueno, mis amores, esto fue todo, espero que te haya encantado este video. No dudes ni un segundo en suscribirte, no te voy a decepcionar porque este canal está lleno de muchísimo contenido y todas las semanas vas a aprender muchas cosas nuevas. Vas a ser como un googly caminante. Y sí, mis amores, me encanta traerte contenido nuevo, cosas nuevas para que aprendas, de cositas bonitas y cosas que solo a ti te gusten. Y ahora sí, mis amores, me despido de ustedes con un beso súper grande. Deja tu comentario, dale like a este video y sígueme en mis redes sociales. Bye, bye, bye.